Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión tenemos un video bastante sencillo. En esta ocasión vamos a hacer una revisión de lo que es Windows 10. Es un sistema operativo que, a decir verdad, ha salido bastante estable. Sin embargo, en algunos equipos puede darse algunas complicaciones que pueden llevar a que nosotros tengamos la necesidad de, no por decirlo así, no eliminar ni tampoco desinstalar o buscar este virus en la memoria reciente, sino que ir directamente a lo que es un reinicio de fábrica del sistema operativo. Y bueno, eso es para los que tengan Windows 10. Los que tengan el nuevo sistema operativo, pues ellos ya van a tener algunos diferentes mecanismos para acceder, me imagino, a la misma posibilidad. Bueno, en este caso nosotros vamos a ir a inicio. Yo, como no tengo la configuración adecuada para buscar directamente, lo voy a buscar aquí directamente a través del comando buscar. Voy a poner restablecer este PC. Nosotros vamos a entrar dándole clic. Nos va a llevar a la configuración del sistema operativo. En esta parte vamos a poder seleccionar las opciones de recuperación y aquí tenemos restablecer este PC. Cuando le demos comenzar, nos van a salir algunas preguntas que debemos de leer para evitar contratiempos. Es importante que si nosotros restablecemos el PC quitando todo, se elimina absolutamente todo, es decir, todos los contenidos que tengamos. Como bien lo dice aquí, archivos personales, aplicaciones y la configuración. Si nosotros elegimos mantener archivos, no se van a borrar fotografías, documentos. Lo que sí se van a borrar son las configuraciones y las aplicaciones. Entonces, si nosotros tenemos emuladores, pues se va a tener que desinstalar ese emulador y se va a olvidar la configuración. Una vez que nosotros le damos tanto mantener archivos como quitar todo, el sistema automáticamente se va a reiniciar y va a empezar lo que es, por así decirlo, un formateo o un restablecimiento de fábrica, el cual puede durar entre 2 a 4 horas según el sistema operativo que tengan ustedes, según las capacidades de la computadora que tengan. Si posee mucha memoria RAM, puede que vaya un poco mejor. Y bueno, este es un video bastante simple y sencillo, pero a más de uno puede salvarle la vida. Si quiere, pues restablecer su equipo, porque algunas ocasiones pues se daña el sistema operativo. Y bueno, esta sería una manera de resolver este problema fácilmente. Lo que sí, tener mucha paciencia, porque aunque se va a restablecer, va a tardar bastante en poder restablecerse. Y una vez que se restablezca, les van a pedir los datos, les van a pedir todas las cosas que ustedes deberían de tener, como son los credenciales de usuario y contraseña, y las activaciones de Cortana, entre otras configuraciones que pues te va a pedir Windows 10. Y bueno, este video lo he hecho con la finalidad de que, pues, si quieren recuperar sus archivos de Windows 10 de una manera personal sin tener que hacer tanto gasto, lo pueden hacer de una manera sencilla desde sus equipos de cómputo. Por lo general, se activa el sistema operativo dado que tiene una licencia digital. Y bueno, espero que estén muy bien todos, sigan cuidándose mucho. Hasta luego, nos vemos en otros videos. Bye.